Vamos a entonar nuestro himno nacional, todos firmes. Las tierras bajas, por primera vez en la historia de Bolivia, desde el levantamiento de Mojos en 1810 con Pedro Ignacio Mujica, nos levantamos este día 27 de febrero 2014 como el día de la gloria de Dios en el Beni, demostrando que los mojeños no tienen alma de esclavos, sino un espíritu de lucha. Así como lo hizo Pedro Ignacio Mujica en lo natural, lo hacemos hoy en el espíritu y ordenamos a las fuerzas de maldad que abandonen este territorio y las aguas de arriba se cierren. Decretamos que desde Trinidad, Beni, Bolivia, pueblo olvidado y abandonado a
su suerte. Sale el fuego de Dios con el avivamiento más grande de la historia, que subirá por los valles hasta las cumbres del altiplano, traspasando las fronteras bolivianas, afectando Sudamérica, aceptando Centroamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía, y hasta los confines de la tierra. Lo decretamos hoy y lo sellamos con la sangre del Cordero. Hermanos venianos, nos hemos reunido en esta época trágica de profunda crisis y desánimo en nuestro departamento para demostrar al mundo que estamos unidos con el propósito de declarar al Beni y sus 8 provincias zona de desastre, concientizando de esta manera a la población para que aprendamos a trabajar en unidad, alentándonos unos a otros y recordándoles que tenemos un lema que dice claramente: el progreso del Beni será obra de los mismos benianos. Hay otro eslogan popular que dice: Bolivia somos todos, al que tenemos que aumentarle, incluyendo a los benianos. Porque a la hora de la verdad, no todos habíamos tenido el mismo derecho como bolivianos. El jueves 20 de febrero de 2014 se vio el brío, el coraje del beniano. Y dicho sea de paso, el único que ve esas cualidades en los benianos es mi esposo, porque él es el que escribe acerca de la hombría y la valentía de los benianos en sus canciones. Se vio el coraje del beniano trabajando codo a codo para detener las aguas del anillo de la circunvalación a fin de que no ingrese a la ciudad, conteniendo de esa manera un mayor desastre. Pero aparte de eso, creo sinceramente que han equivocado la dirección correcta de pedido de socorro. No es mirando las manos de los fuertes de la tierra que conseguimos socorro.
Más bien es volviéndonos a Dios y a su palabra en un sincero, franco y genuino arrepentimiento. Y como Él no desprecia un corazón que se arrepiente, Dios mismo nos recibirá con amor, misericordia y sanará nuestra tierra. El decreto que pedimos con tanta insistencia es la ley 2140, que establece que desastre es una situación de daño grave o alteración de las condiciones normales de la vida de un territorio determinado, ocasionado por fenómenos naturales, tecnológicos, por la acción del hombre, ya que puede causar pérdidas de vidas humanas, materiales, económicas o daño ambiental, y que requiere de atención especial por parte de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitarias o de servicio social, sean públicas o sean privadas. Este 2014, el departamento del Beni ha sufrido la más grande inundación, aún mayor que la del 2008, ocasionando grandes pérdidas, afectando la única industria beniana como es la ganadería, afectando también la agricultura, el comercio, el transporte, la educación y todas las actividades normales de la población. La misma que se encuentra amenazada por enfermedades tropicales como el dengue, el mayaro, la fiebre amarilla, enfermedades gastrointestinales, respiratorias y un estrés continuo cada vez que se nubla el cielo. ¿Merece el Beni ser declarado zona de desastre departamental? ¡Sí, sí lo merece! Si Bolivia somos todos, ¿merecemos ser excluidos? No lo merecemos. Porque a los venianos le quitaron el aliento y la esperanza con el pretexto de sanear sus tierras, que ahora están totalmente anegadas de agua porque no hay tierra seca. Pero desde el 3 de febrero, escúchelo bien, desde el 3 de febrero del 2014 levantamos por orden de Dios un altar de adoración en el Ministerio Altar de Eclesía que empezaba a las 5 o que empieza porque todavía continúa a las 5 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. Y luego nos envió a alertar al pueblo, dando vueltas por la circunvalación con un sonido poco común, como es el sonido del shofar o la corneta del carnero. Ese sonido a algunos los sorprende, a otros los asusta, a otros les golpea el corazón y a otros los enoja. No entendía el pueblo que estábamos orando para que las aguas que venían no entraran a la ciudad. Y continuamente llamaban a la policía para hacernos callar. Pero no se levantan de la misma manera para llamar a la policía cuando la avenida 6 de agosto está llena de adolescentes y jóvenes borrachos con sus movilidades abiertas y su música estridente perturbando a los vecinos. La Escritura dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ella misma contesta y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y
Y el Salmo 91 añade diciendo que Dios es nuestro socorro, nuestra ayuda. Por eso en Él podemos poner nuestra confianza. Él nos libra de las desgracias, nos quita el temor durante las plagas y las pestes, porque su amor para los suyos es como un escudo de protección. Todo lo que hemos visto hoy en parte o es parte de la negligencia en el manejo de mantenimiento anual de los defensivos de los anillos que protegen estas tierras. Porque la historia nos habla de los cultivos en camellones o terraplenes artificiales que hicieron los antiguos precisamente por las inundaciones permanentes que azotaban estas tierras bajas. Es Dios que puede revertir esto y cambiar el curso de la naturaleza y frenar las aguas de arriba, como lo decretamos durante 7 días. Por eso es que el agua no entró en la ciudad, porque está registrado en la Escritura que el Señor en muchas ocasiones hizo esto y quedó registrado precisamente para nuestra enseñanza. El mundo entero está observando. Y nosotros hoy estamos reunidos aquí para declarar zona de desastre al departamento del Beni y sus 8 provincias. ¿Qué van a sacar con eso? Dicen los necios. Todo tiene un propósito, todo tiene una consecuencia, sea a corto o a largo plazo. Y toda esa insensibilidad les enseñará a los necios qué sabor tiene el bife de perro o el bife de gato. El mundo a través de la internet está al tanto de lo que sucede en la Amazonía boliviana. Y hemos podido hacer más a través de la internet. Convocar a los organismos internacionales que vengan a observar, porque esta zona es conocida y es protegida como el pulmón del mundo. Algunos bolivianos han entregado esta nación a la Pachamama, llenando el país de ocultismo, de paganismo e idolatría. Pero también presten atención los venianos. ¿Cómo quieren que el gobierno los escuche? Si con tanta pérdida ni siquiera han eliminado el carnaval este año, para que la palabra tenga peso, tiene que ir acompañada con hechos. Porque si realmente están doloridos, afectados, preocupados por sus familias, deben tener misericordia y empatía por el dolor ajeno y dejar de bailar mientras otros están llorando. Y los damnificados, dejen de lamerle la mano al hombre y de prestarse para spots publicitarios políticos. Y en vez de vivir reclamando carpas y comida, den gracias a Dios por lo que reciben. Cambien de actitud. Cambien de actitud para que la gente se esfuerce y les ayude con agrado y con contentamiento. Es por eso que les invito en esta hora a mirar más alto, a elevar su voz para que Dios escuche el clamor de un pueblo. El pueblo debe reconocer su necesidad de Dios, porque solo Cristo puede salvar al Beni.
No es acusando a Dios de la desgracia de los pueblos. Mucha gente ha escrito en la internet: Dios, ¿por qué nos castigas tanto? Y otros más atrevidos: basta, Dios, de lluvia. La gente llora por sus pérdidas de bienes, por sus camas, por sus arenas, por sus reses, pero no llora de arrepentimiento de haber ofendido a un Dios tan bueno. Si Dios dijera: ¿quieres saber de verdad por qué te sucede esto?, y te mostrara un video de tu propia vida, quedarías totalmente avergonzado. Otros se atreven a decir: ¿y de qué debemos arrepentirnos si no somos pecadores? Porque la gente normalmente, comparándose con otro, siempre se halla mejor y comienza a decir: yo no robo, no mato, no le hago mal a nadie. Debes arrepentirte primero de vivir como vives, mirando pornografía hasta en las oficinas públicas. Debes de arrepentirte de vivir de la cosa pública y sin embargo no estar en las horas de trabajo en tu oficina. Debes de arrepentirte de pensar en los demás solamente en la época electoral. Debes de arrepentirte de no respetar las leyes de Dios ni cumplir ninguno de los 10 mandamientos básicos. Y por si alguno se está preguntando: ¿y ustedes los cristianos son unos santos? Les digo: no. La iglesia también debe arrepentirse de vivir como el mundo, dando un pésimo testimonio del Dios que dicen creer. Porque la mayoría de los 100.000 habitantes de este pueblo, moros y cristianos, viven como en los tiempos de Noé, casándose, adulterando, fornicando, viviendo con uno, viviendo con otro como casados, sin temor de Dios, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo pasó en las ciudades pervertidas e impenitentes de Sodoma y Gomorra. Vivían perdidamente, violadores, pedófilos, sodomitas, cometiendo actos vergonzosos y en contra de la naturaleza, hasta el día que cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Quiero decirles, para los que no saben, que ellos se reúnen en la Salle Vieja, en la esquina, y ahí pasan los movilidades y las motos y se recogen a este tipo de gente. Es por eso que la Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren. Son tres cosas: humillarse, invocar a Dios y orar. ¿Qué pasa con eso? Uno se arrepiente de sus malos caminos y entonces responde la misma Escritura: yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es por eso que afirmo que lo que el Beni necesita es un verdadero arrepentimiento y rededicar nuestra tierra al Señor Jesucristo, para que Él tome control de la naturaleza y las aguas bajen. Con un verdadero arrepentimiento, que es volverse a Dios y a su palabra, habrá un antes de la inundación 2014 y después habrá otro tiempo, y todo ojo lo verá y sabrá que nuestro Dios ha sanado nuestra tierra.
El mundo sabrá que Dios es fiel y que tiene una constitución eterna que no se tuerce a conveniencia humana. Y cuando el arrepentimiento sea de verdad, el mundo también sabrá que Dios se hizo cargo de este pueblo y le puso nuevos fundamentos de fe. Y las naciones conocerán que el Dios eterno nos convocó como pueblo para volvernos a Él. Y cuando el pueblo obedeció, Él mismo sanó nuestra tierra. Porque vendrán tiempos de refrigerio y esta tierra florecerá y nosotros la vamos a ver reverdecer nuevamente. Antes de declarar zona de desastre al Beni, quiero invitarles a responder el llamado de Dios al arrepentimiento. Quiero decirles que esta convocación no es política. Por eso les recalcamos en la invitación que se vinieran de ropa blanca para que no los identifiquen como cualquiera de cualquier partido político. Porque a los que estamos convocando es a ese pueblo que siente dolor de ver a sus hermanos en las aguas. Es a ese pueblo que está necesitado de ayuda. Es a ese pueblo que necesita también volverse a Dios en un genuino arrepentimiento. Es por eso que en esta hora yo le invito a usted que incline su cabeza donde está. Y pueda repetir conmigo esta oración. Quiero aclararles antes que la oración tiene que estar de acuerdo al corazón. Porque no son las palabras las que le importan a Dios. Lo que le importa a Dios es un corazón verdaderamente arrepentido. Padre, hemos cumplido lo que nos mandaste hacer. Aquí está nuestro pueblo reunido delante de ti. Espíritu Santo, te pido que toques las vidas, que vayas pasando por todo este lugar tocando las vidas, para que cada uno pueda sentir su necesidad de Dios. Espíritu Santo, sopla, sopla una brisa sobre este pueblo, una brisa de tu espíritu, una brisa que conmueva lo más profundo de su corazón y que ellos puedan entender cómo los has amado con amor eterno y por eso les has prolongado tu misericordia. Ahora, si usted quiere, repita conmigo: Señor Jesús, tiene razón. Tiene razón, Dios. Yo siempre estoy esperando cosas terribles para conmoverme. Y tú sabes hacer las cosas bien para tocar los corazones. Quiero reconocer, Dios, que tengo una gran necesidad de ti. Aquí dentro de mi ser tengo algo que se llama insatisfacción, que se llama descontento, que se llama fatiga, que se llama desesperación. Hay veces que no puedo conciliar el sueño. Cada vez que veo las noticias, me siento mal. Pero es verdad, Dios, que no te había mirado a ti. Y hoy quiero pedirte perdón, Señor. Porque yo primero debí mirarte a ti y reconocer que el socorro viene de ti.
Quiero agradecerte, Dios, por mostrarme que en la cruz pagaste un precio por mi vida. Porque estaba el justo pagando por los injustos. Si tú me castigaras personalmente, serías justo. Pero tú quisiste cargar en tu Hijo todos mis pecados para que yo pueda comenzar una vida diferente, libre del pecado, libre de la culpa, libre de la condenación. Señor Jesús, aplica tu sangre a mi vida en esta hora. Aplica tu sangre, Señor, a los rincones más profundos, aún a los recuerdos que cuando vienen a mi mente los empujo hacia adentro. Hasta esos lugares, Dios, quiero que tu sangre entre y me limpie en esta hora. Padre, acéptame como un hijo tuyo, como una hija tuya. Acéptame y pon un sello sobre mi vida que diga propiedad de Dios. Y enséñame a vivir de una manera diferente, como a ti te agrada, Señor, dando honor a tu nombre y reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Te bendigo, Dios. Te bendigo, Dios, en esta hora por aceptarme como soy. Si tú quisieras, pudieras avergonzarme, pero tú no lo haces porque me amas y me llamas en secreto a la reconciliación. Por eso te bendigo, Dios, y te doy a ti todo el honor, toda la gloria y todo el poder por los siglos de los siglos. Ahora vamos a entonar nuestro himno al Beni, todos firmes como buenos venianos. Canta victorioso, pueblo de leyenda, himno de trabajo, libertad y unión. Tiene el misterioso rumor de su selva, con eco vibrante suena tu canción. Esperanza y de grandeza es la imagen del bien y la riqueza de esta tierra feliz de provisión. Y como el sol que surge en el oriente e ilumina los llanos y la sierra, será para Bolivia nuestra tierra promesa de aventura. Si la misión bastarda de un vecino humillara mi patria pretendiera, bajo el verde listón de mi bandera marcharemos con orgullo a combatir. Y nuestro himno de paz y de trabajo tornarás el rugido de venganza. Victoria, la esperanza, gritaremos servidores o morir. Antes de declarar zona de desastre, y quiero invitarles que hagamos dos cosas. En primer lugar, entreguemos nuestro departamento y nuestra nación en las manos de Jesucristo.
Y después van a repetir conmigo el decreto. Cada uno va a repetir, por favor, en voz alta. Levante su mano. Cualquier mano. Cualquier mano, derecha o izquierda, las dos nos las ha dado el Señor. Y dígale, Padre, retomo mi departamento y mi nación de las manos de la Pachamama, del ocultismo, de la idolatría, y te la entrego nuevamente para que tú gobiernes este departamento y esta nación con leyes justas en el nombre de Jesús. Ahora repita conmigo, levante su mano. Ya sabe, las dos manos nos las ha dado el Señor. Y repita conmigo, el beni puesto de pie, declara junto con sus ocho provincias, Cercado, Marván, Mojos, Yacuma, Vallivián, Itenes, Bacadíes, Mamoré, declaramos zona de desastre en todo el departamento y nos unimos como pueblo con todo nuestro corazón para ayudar en la reconstrucción de nuestras tierras. Declaramos en este día que miramos más alto al Rey de Reyes, al Señor de señores, le entregamos nuestra tierra devastada, afligida, angustiada, apenada, abatida, para que Él la restaure y se haga cargo de nosotros. Y esperamos, como Él ha dicho, que esta tierra florecerá y reverdecerá por su amor a nosotros. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Beni! Con gracia y majestad.